Camarote. El podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez. ¡Comenzamos! ¡Buenos días! ¡Ha comenzado el lunes, el día favorito de Alex Garza! ¡Sí! Quiero ver cómo está la voz de Alex Garza. ¡Dame un fígaro! ¡Órale! Oye, la sirenita. La gente envidiaría tener el collar de con la concha de esta voz que hoy... Me encanta, pero deja que llegue el miércoles. Úrsula está afuera. Se sabe que el lunes es mi día favorito. El miércoles yo ya estoy pidiendo, Dios, recógeme y llévame. Pero hoy estoy contenta. Hoy escucho hasta los pajarillos cantando. Los no, ¿quién fuera Dios, Descansé, trabajé, pero estamos con muchas pilas. Mira, para con el pie derecho. De reposar la varice, ya. Mira, patita en alto. Yo sí necesito reposar la varice. Ya, ¿qué te llegué? Me quedé pensando que fue patita en alto, pero por la hinchazón de las piernas y no por otra razón. No, también por el calor. Se me hinchan las piernas. Qué triste. Traer las patas en el cielo, pero... Ya será. Tenemos un hashtag para que participen con nosotros desde tempranito en @Párate Oficial y en el 5551-668-101, que es... Técnicas para parecer inteligente, porque vaya que nos hemos dejado llevar por las apariencias muchas veces. Sí. Ahorita mencionó Iñaki y Damián, portar lentes, usarlos. Usar lentes te hace inteligente, ¿verdad? Es como una cosa inconsciente que ves a alguien y dices... Seguro es porque... Se lee mucho. Se queman las pestañas. Es Clark Kent. Se no pasa toda la universidad estudiando hasta las 3 de la mañana. Y no, probablemente nada más sea miopía. Uh-huh. Es todo. Técnicas para parecer inteligente. Que viajes con un libro. Yo sí soy. Dime una cosa, ¿lo llevas terminas? Un libro y es como... Ah, no, sí, este güey es inteligente. Sí, ¿lo terminas? Ni siquiera lo abro. Ni siquiera lo empiezo. Pero, adentro del libro pone su celular y está viendo TikTok. También. Yo tengo la teoría de que cuando alguien vaya a conocerme, diga, no, mira, si lee. Ahí donde lo ves, es letrado. Ajá. Mira, si lee, sí le sabe. Ahí donde lo ves. Sí. Yo tengo la plena convicción de que sí voy a leer. Me pasa mucho de que voy a la librería del aeropuerto. Me tardo como media hora eligiendo el libro. Dije, este es el era un mensaje para mí divino. Ajá. Y luego ya conozco a alguien, o la señora, o que no precisamente algo amoroso, pero me agarro platicando. O me habla mi mamá y se murió. Y el libro se quedó ahí donde estaba. Fíjate. Pero la convicción estaba. Pero lo chingón es que contribuyes a la cultura del país porque estás con tu dinero patrocinando a la gente que escribe libros. Sí, puede ser. Ayuda a la economía. ¿De qué entras a comprar un libro y te pregunta la señora? ¿Y qué libro quieres llevar? Y tú, no, nada más vengo por una sopa de letras, ¿no? Sí. Yo venía por un sudoku. Yo venía por un sudoku, gracias. Yo podría ser. Ah, saber hacer un sudoku. Técnicas para parecer que eres inteligente. Sí, la neta sí te hace más inteligente el sudoku. Está bueno, Si empiezas a organizar tu cerebro de cierta forma, el Rubik. El otro día vi... Técnicas para parecer inteligente. El otro día vi que el récord para hacer un Rubik está en menos de 4 segundos. Yo los vi. Y con los ojos cerrados. ¿4 segundos? Sí, pero yo también siento que eso ya está bien ensayado como coreografía, güey. Sí. Intercolegial. Es como... Aquí está. Sí, pero te lo remueven de distinta forma. O sea, tienes que saber qué fórmula utilizar para llegar más rápido al resultado dependiendo de cómo está acomodado, desordenado el cubo. No sé, pero está perrísimo. ¿Se ve? Sí, obvio, pero aplicar las fórmulas es lo que está difícil. Porque tienes fórmulas, pero cuando ves el cubo puedes tardarte 10 minutos aplicando 15 fórmulas o encontrar una fórmula que resume esas 15 y que te ahorras pasos y que dices, ok, es B, es más 3, más 2, fuerte, más 1, pum. Dos derechas, tres izquierdas, okay. Algo así puede ser. O sea, sí hay agilidad mental. Mucha. Y de dedos. Técnicas para parecer inteligente. ¿Esa la tenemos? Ser alburero. Ser alburero tiene una agilidad mental. La gente que sabe alburear. No, los freestyleros son... El freestylero es muy inteligente. Sí, es cierto. Yo me quedé impresionada cuando tuvimos aquí al asesino en la cabina. Exacto. La palabra que le dijeras tenía un tema, pero no nada más como bien dice Facundo. No nada más que rímego, corazón, con calzón. No. O sea, bien estructuradas las ideas en una historia. Sí. Y cuando tienen que tumbar al contrario. Yo tengo una técnica. No para parecer inteligente, pero sí pareces inteligente cuando nunca se te olvida nada. Tengo una técnica para salir de mi casa sin que se me olviden las cosas. Yo quería escuchar esa técnica que hace rato la mencionaste. Ahí te va. Siempre tengo que traer 3 cosas o 4. Cartera. Depende. Cartera, celular, llaves de casa, llaves del coche. Sí. ¿Y por qué a veces no? Porque a veces que vas sin coche. ¿Okay? Exactamente. Entonces lo que hago antes de moverme de cualquier lugar, por ejemplo, estoy en un restaurante, ya me voy.
me cuento las cuatro cosas. Yo ya no se me olvida el celular en la mesa. Oh, estoy, no sé, vengo acá a la cabina. De aquí me voy ya a mi casa. Antes de salir, me cuento las cuatro cosas. Pero luego son más. Yo, por ejemplo, termo de agua. No, sí, es que pero estas el son las suéter, esenciales. Wey, el suéter. Sí, sí, estoy. Porque, ¿sabes cuántas chamarras chidas he perdido aquí en esta cabina que no vuelven a aparecer? Curiosamente, fíjate. Curiosamente. Sí. Algo pasa. Y luego ves a los de la qué buena acá, de las tres, de las tres rayas de Adidas, ¿sabes? Ah, sí, sí, ¿cuándo se lo patrocinaban? Ahora, ¿por qué eres tan hermoso, cocodrilo? Ahora, Coco, ¿desde cuándo traes acá los originales, güey? ¿Desde cuándo te vistes viendo ahí? Ah, caray, Coco. Ah. Bueno, no, estoy de acuerdo. Yo lo hago con los esenciales. Esos son cuatro cosas que no puedo perder. A mí me pasó una vez, yo soy más o menos igual, pero una vez salí de tomarme unas copas. Y me faltaba el celular. Ah, es horrible. Deja tú la vergüenza, el celular. No, deja tú la vergüenza, que yo estaba llorando. Deja tú la dignidad. Yo estaba llorando y así, y venía hablando por teléfono. ¡No es cierto! ¿Cómo? O sea, traes el celular en la o mano. O sea, venía llorando de no encontró mi celular. Y traigo otra oreja. Hablando por teléfono. De anuncio de los del colchón del sueño, ¿eh? Así, ay, de anuncio. Ay, sí, venía borracho, no dormido. Yo también creo. Espérate, ¿y entonces qué? El güey que venía en el celular te dice... No, pues mis amigos me decían, búscalo, búscalo. Pero yo venía hablando y llorando. Es que no lo traigo, que no sé qué venía hablando. Pero llorando, perdí, wey, mi celular. Perdí celular. ¿Cómo que lo perdiste? Ajá, sí, es, ¿dónde lo dejaste? Arriba que me la mano. Me cuenta que venía hablando también por teléfono. Y me dijeron, güey, lo traes en la mano. ¿Y de dónde me estás hablando? Ah, ah, salud. Sí, bueno, pero dime que no es hermoso ese sentimiento de lo encontré. Uf, ay, sí. De recuperarlo. Ajá, ajá, no, oh, lo perdí. Güey, yo pierdo la cartera, yo creo que una vez al mes. No. Güey, la sensación de recuperarla. No sé, porque. Pero ya, o sea, pero tu cartera. Pero siempre sé que va a aparecer porque. O está en una chamarra, o está en la mochila que me llevo a la bicicleta, o está en el coche, o sea. Sí. Digo, sé que va a aparecer y a veces paso 3-4 días sin cartera. Como, no está, pero va a aparecer. Yo, eso, hasta esa que confianza... en algún momento me subo, no sé, al coche, un coche que casi no uso y... Ahí estaba. Ah, ahí está. Sí, yo he tenido esa confianza con una tarjeta de crédito. Hasta que de repente un día, o sea, al día siguiente cargos. Dices, acá, ¿dónde dejé mi tarjeta? ¿Dónde la dejé? Me meto, no tengo ningún cargo. Voy a dejar que va aparezca. No lo voy a cancelar, voy a dejar que aparezca. Exacto, güey. Pues, cancelarla requiere de. No, oh, tienes todo domiciliado. En la... Ah, es un problemón. Sí, es un problemón. Entonces, si no me han hecho ningún cargo, le doy la confianza a la tarjeta. Vas a aparecer. Vas a aparecer. Aquí te esperaré. Vas a aparecer. Y lo típico, ya de repente te vuelves a poner unos pantalones o van a lavar los pantalones, lo que sea. Es que está la tarjeta aquí. Ahí estaba. Ahí estaba, ahí te estoy diciendo. Ahí estaba. Listo, qué bueno que no te cancelé, amore mío. Sí, güey, porque... Es un problema andar cancelando tarjetas. No, es horrible, hacer trámites. No, luego si no te llega por X cosa que no se recogió, tienes que ir a sucursal o reportar o localizar. No. Para mí, lo que más güey me da es lo de tener que domiciliar todas las cosas que tienes domiciliadas. Sí. Todos los pagos que ya tienes domiciliados a una tarjeta, cancelarla automático es como, uff. No. Oh, ya valió. Tienes que darlo de alta otra vez, y otra vez, y otra vez. Creo que ya es más fácil, ¿eh? Creo que ya se puede como migrar todo. Ajá, según yo. No sé, pero... Según yo ya se facilitó eso, pero no sé. Es un broncón. Entonces sí, le doy la confianza a la tarjeta hasta que aparece maldita. Pero bueno, el hashtag esta mañana... No nos hace parecer más inteligentes. No, ¿verdad? No. Técnicas para parecer inteligentes. No son estas, efectivamente. ¿Quién habla? Sí, ¿quién habla? Soy Peter. ¡Qué padre, Peter! ¿Cuál es tu técnica para parecer inteligente? En el trabajo diario, procuro utilizar el mayor número de términos en inglés posible. ¡Oh! No, esa además es de mercadotecnia o publicidad toda la vida, güey. Parece que hablan en un pocho muy extraño. Ajá. Exacto. A ver, por ejemplo, danos así. Pues, no sé, diario, cuando estamos haciendo algún tipo de campaña, lo que sea. Dale. Utilizar términos como el call to action. Ándale, muy bien. Exacto, o sí. O cuando hablas con el equipo, ya sabes, utilizar el feedback o firmas un correo con FYI. ¿Qué es FYI? For your information. For your information. ¿Ah? O un ASAP. O pides algo y pones ASAP. O sea, as soon as possible. Yo te puedo ayudar con eso. Sí, los leo y me parece una cosa terrible. RSVP. Claro, eso no sé cuál sea. Ah, esa es vieja, esa es de... No reservamos el derecho de admisión. Nah, ni madres. Reservé sirvuplé. O sea, güey, yo ya los uso en François, güey. Ah, esa está todavía más acá. Ajá. Pero sí es cierto, la gente que utiliza esos términos para verse muy...
Sácale punta. Puta, yo cuando estaba en juntas, así, en un momento, había salido de la school y entonces queríamos armar una agencia. Pero íbamos a juntas y nos decían de que el BTL y el ATL. Güey, nunca entendía yo eso, güey. Y no podía preguntar, güey, porque pues, güey, yo soy la agencia. Entonces, pues como que ya me hacía güey. Y ya nomás apuntaba así en una libreta lo que habían dicho y ya luego iba y empezaba a googlear todo lo que se había hablado en la junta para no parecer imbécil, ¿no? Acabo de encontrar aquí, señor. ¿Tú eres de mercadotecnia, de publicidad? ¿De qué eres? No, bueno, gerente comercial. Ah, bueno, está bien. Pero ojalá y nos pudieras ayudar con algunas palabras que encontré ahorita que son palabras mamones que se utilizan en mercadotecnia y publicidad. Ajá. Por ejemplo, si alguien se refiere al B2B, ¿qué es? ¿El B2B? Ah, bueno, ese es... Business to business. En las áreas comerciales cuando es tema de venta. O sea, cuando se le vende del productor al consumidor. Muy bien, es business to business. Estrategias business de marketing que una empresa implementa cuando sus clientes son otras empresas. Exacto. Ok. Branding. Esa también es como... Güey, es que tienes que tener branding. Branding. Sí, es como el... generar publicidad que le da potencia a la marca. Exacto, pues, el proceso de construcción de marca. Güey, sí es verdad, ese güey sí parece inteligente, ¿eh? Suena muy bien. El CTA o el call to action que decías ahora también es muy importante, el call to action. Claro, se refiere mucho cuando haces una campaña y qué es lo que quieres que el consumidor realice. Si va a WhatsApp o si va a un formulario. Tengo otra. Otra que nos aplican a nosotros, por lo menos en redes sociales, cuando nos piden algo, nos dicen, ¿y cuál es tu engagement? Exacto. ¿Mi qué? Ajá. ¿Mi qué? ¿Cuál es tu engagement? Pero ¿qué significa engagement? Bueno, literal sería casi como engancharte, aunque no viene de ahí. Ajá. Es como que es lo que pretendes que el cliente... ¿Cómo que pretendes que el cliente reaccione? Algo así, ¿no? Es la relación activa... La del cliente, pues. Ahí te va. Relación activa y sólida entre una marca, una persona y su audiencia. Okay. ¡Eh! ¡Me encanta! ¿Cuál es tu relación activa y sólida entre tú y tu audiencia? Ya sé. Ese es tu engagement. No, es que nunca lo había entendido tan bien. Y otra que seguro te aplicó en esas agencias, los KPIs. Ah, bueno, los KPIs. Bueno, hay varios OKRs o KPIs que son como los indicadores de desempeño, ¿no? Key Performance Indicators. No, este güey sabe, machín. Está muy cañón. ¿Quieres ser nuestro asesor de mercadotecnia? Lo haces muy bien. Nuestro asesor de mamaduría. Es que eso no es mercadotecnia, sí. Es mamaduría. Exacto. ¿Quieres ser nuestro asesor? ¡Uno! Me encanta, porque sí utilizan esas palabras que son muy mamocas, la verdad. Bueno, oye, pero que sí ayudan un montón, que dar toda la explicación completa, pues. Dime algo que podría utilizarse como para cuando algo está chafa, o sea, algún término que podamos utilizar, que nos veamos inteligentes, que no se entienda, pero que puedas decir, esto está chafa. Puta, que van a ver. Ay, perdón. Está bien, no te preocupes, está bien. Fíjale, ¿qué sería? No sé, no se me viene ahorita a la mente algo, ¿eh? Eso no genera awareness. Awareness, exacto. Tiene muy poco awareness. Sí. O podrías decir, eso está muy región 4. Eso o sí, weird, ¿no? También se dice como... Ay, qué weird. Weird. Ay, qué weird está. Pero ¿cómo se dice chafa en inglés? Ponle. No sé si existe la palabra. Iteration. Chafa. ¿Cómo? Piteration. Está bastante piteration eso, la verdad. Me gusta. Gracias por darnos esta lección. Sí, güey. Ahora sí vamos a parecer inteligente en la próxima junta con clientes. Gracias. Acabó. Que le vaya bonito. Técnicas para parecer inteligente. Adiós. Dicen por aquí también. Mira, ¿quieres aparecer en Apapantállate? Vas a generar mucho awareness. Vas a tener buen engagement con... Tenemos un gran la gente, sobre todo tenemos un gran call to action. Es que es un call to action porque te registras en los40.com.mx y nosotros te marcamos. Ajá. Y al mismo tiempo te podemos dar esa base de datos con todos sus datos. No, es cierto. Y es un buen blind test. Oh, yeah. Nos dicen también por aquí en WhatsApp. ¿Qué dicen? ¿Quieres parecer inteligente? Pon atención y no hables. Es verdad. Técnicas para parecer inteligente. Solo cállate. Pero tengo otra que mandaron en el WhatsApp. ¿Cuál? Digo, en el Twitter. Técnicas para parecer inteligente. Saca tu libreta y anota cosas. No importa qué.
Ajá, lo mandó el Dark Wild. Eso, cuando he ido a juntas me doy cuenta como todo el mundo saca su libreta, ya sabes, su agenda súper chida, su pluma acá del Monte Blanco. Todo muy nice. Ajá. ¡No apuntan nada, güey! ¿Para qué tienen eso? Ok. Ah, sí es cierto. Ah, bueno, entonces, ¿quién va a mandar la minuta? O sea, ¿hay un solo güey que sí tiene que chambear, que hace todo? ¿Ves que aquella vez que le regalé a la becaria una libreta con una pluma expandible? Era para eso. Era para que pareciera inteligente. Le estaba resolviendo la vida y no lo valoró. Y alguien dice ser muy inteligente en la línea. No, por lo menos parecer. ¡Bueno! Por lo menos parecer, sí. ¡Hola! ¡Ah, caray! A ver. Son las 8:30 de la mañana. Yo creo que tú deberías de estar en la escuela. Ya salió. ¿Ya salió? ¿Cómo? Ya está de vacaciones. ¿Qué? ¿Quién habla? Estamos aquí afuera. Ah, estás afuera de la escuela. ¿Y no vas a entrar a la escuela? Sí, soy Carlitos, el picantola de los papás. ¡Ah! ¿Cómo estás, Carlitos? Ya me acordé. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien. Qué bueno, Carlitos. Sí, nos hiciste la mañana el otro día. ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? ¿Tienes una técnica para parecer inteligente? Concéntrame y... Concéntrame. Ah, bueno, pero entonces tú sí eres inteligente, no solo pareces inteligente. Sí, es cierto. ¿No? Yo creo que tú eres un niño muy inteligente, Carlitos. Eso nos queda claro. ¿Sí? Sí, 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 su papá, sí. Sí, es cierto. Está nervioso porque ya no está entrando la apuesta. ¡No, no una... ya! ¡Vayan! ¡Entren a la escuela! ¡Adiós! ¡Corre, Carlitos! ¡Sálvate tú! Por tu papá ya no pudimos hacer nada, pero sálvate tú, Carlitos. Todavía puedes acabar la primaria. ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Adiós, Carlitos! Mira, el rincón del niño rata que siempre comparte. ¿Qué dice? Técnicas para parecer inteligente. Decir, es correcto, cada vez que alguien termina de hablar. Ah, es correcto. Es correcto. Es correcto. Porque entonces quiere decir que lo que él dice tú ya lo sabías. Es correcto. Es correcto. Fíjate, esta me gustó de Mirien. Técnicas para ser inteligente. Pero, técnicas para parecer inteligente. No hablar mal de tu ex. Y es verdad, pero es que luego es imposible. Pero si tú hablas mal de tu expareja, automáticamente estás dando a entender... que no eres muy inteligente por haber elegido esa pareja. Bueno, pero puedes haber elegido y después que se hayan enturbiecido las cosas. Sí, es cierto. Luego pudo cambiar, sí. Pero lo que sí es un hecho es que aquella persona que habla tan mal, dices, güey, ¿por qué no cortaste antes? Ya, exactamente. ¿Qué tan víctima tienes que ser para que desde la primera vez que eras infeliz seguiste ahí? Pues, y esa aplica para güey eres tú. Pareja, trabajo, amigos, cualquier cosa, ¿eh? Exacto. Si tú estás todo el tiempo hablando mal de la gente que te rodea, no estás pareciendo muy inteligente. Porque además, si hablas mal de todo mundo, quizás el que está mal eres tú. Totalmente, sí, eso casi siempre pasa. Pero sobre todo de un trabajo, si es como, bueno, y si eres tan infeliz. ¿Por qué sigues ahí? Pues ya, ábrete, si eres tan inteligente. Estoy de acuerdo. Técnicas para parecer inteligente. Cuando en clase el maestro preguntaba ¿alguna duda? Y todos ¡no! Y no tenías ni idea de lo que había dicho. Ya después le preguntas a alguien más, ¿no? Ajá, pues ya sí, porque si no quedas como un matado que no deja salir al recreo, ¿no? Tal cual, sí. Yo no entendí todo. ¡Ey! Pero técnica para parecer inteligente. Mira, Luis Santa Cruz dice... Ah, pero esto era... De otro día, pero me pareció muy bonito. ¿Cuál? Aunque no tenga nada que ver. Lo peor de ser papá es el viernes. Esto es de la semana es pasada. Que en el trabajo no suspenden labores el Día del Padre, porque siempre cae en domingo. Es un buen punto. ¿Por qué el Día de la Madre no se mueve y el Día del Padre tiene que ser nada más en domingo? ¿De qué privilegios no gozamos? Técnicas para parecer inteligente. Tenemos varias, ¿eh? Dice, ven por aquí. Técnicas para parecer inteligente. Estudiar cierto tema que sea de tu interés y aprender más del tema que te agrade. Claro, eso te hace inteligente, de pues hecho. Pues sí, eso sí no es para parecer. Eso te hace inteligente. Estoy de acuerdo. Dice Tyson. Simplemente andar con la más inteligente que tenga siempre tema de conversación y eso te va a hacer ver inteligente e interesante. Así le hice yo. Si te juntas con personas acá muy inteligentes,
formas parte del grupo, ¿no? El punto es luego no platicarle a tu novia algo que ella te platicó. Sí. O sea, sí, tienes que discernir que esto fue ella quien te lo contó. Es que pasa como con los mentirosos, tienes que tener buena memoria. Un buen mentiroso tiene buena memoria. Y alguien que quiere aparentar tiene que tener buena memoria, porque si no le estás contando a alguien que te lo contó, lo que te contó. Es como, ¿por qué me dices eso? A mí una vez un amigo me contó una historia que yo le había contado. ¡Mía! Y ya nomás lo dejé acabar. Dije, qué chido. Me pasó una idéntica. Idéntica. Es más, creo que te la robaste de mí. Creo que de hecho eso me pasó a mí. Ya se quedó de no muy inteligente. Y como él es muy chorero, tuvo que reconocer. Me dijo, sí, pero yo la cuento mejor. No lo dudo, ¿eh? Luego hay gente que cuenta tu historia mejor que tú. Y es como, Denise Espinosa en Twitter dice, gesticular mucho. Ah, sí. Es una técnica para parecer inteligente. Como eso italiano. Eso te hace parecer que tienes empatía por el tema y que lo conoces a fondo. Uh-huh. Sonreír también funciona. Una persona segura de... Una persona segura de lo que hace sonríe constantemente. Mira. Es verdad, ¿eh? Como, sí. Claro, sí. Ajá. ¿Cómo? Correcto, ¿cómo era la de correcto? Es correcto. Sí, es correcto. Es correcto. Es correcto, y ya con eso. Tenemos una llamada, es correcto. Buenos días. Ya, párate, tiki, tiki, que tuk, te tiki, pare, tiki, 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 tiki. Párate. Hola, ¿quién habla? Hola, Ricardo. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, aquí ando, mira, cambiando. A ver, dinos técnicas para parecer inteligente. Ahorita ya no estudio, pero cuando estaba en la prepa era juntarme con los nerds o los inteligentes ahí del salón o de la prepa, ¿no? Claro, te juntas con alguien así inteligente y ya pareces inteligente. Usar lentes también es como de inteligente, ¿no? Sí. Aunque ahora está de moda y la gente usa lentes sin graduación. Claro, es verdad. No sé por qué, pero la gente usa ahora lentes para ver sin graduación. Creo que eso es un acto muy de Mia Khalifa. Bueno, pues ¿no? Es para proteger sus ojos. Claro, sí, sí. Para usar sus ojos en la chamba. Deberían usar visor, Mia Khalifa, pues. Ese es otro tema. Y snorkel para snorkel, proteger su garganta. Exacto, güey. Bueno, en fin. Pero nos decías, perdón. Oye, yo recuerdo, por ejemplo, en la secundaria estaba pichado, bien desmadroso, en la prepa, más o menos, y mi mamá me decía, ¿sabes qué? Júntate con Adriancito, me decía, él es serio, inteligente. Y me empecé a juntar con Adrián. Luego yo le puse sobrenombre el Tragalibros. Ah, caray. Era un niño que no jugaba fútbol, no estudiaba música, puro estudiar, puros 10 se sacaba. El Tragalibros. Pudiendo tragar otras cosas. El Tragalibros, me decía. Y así platicando y todo, iba a haber un concurso de biología. Ajá. Y le dije, oye, estaría curado hacer algo así. Le dije, ¿cómo se podrá? Y ya después, no, sí se puede. Y empezamos a hacer, según un proyecto, concursamos. En la escuela ganamos, llegamos hasta el estatal y ganamos. Pero yo le decía algo y luego me decía, no, sí se puede. Y me dice, no, hombre. Y ya después me decía él, no, me dice, tú y yo hacemos una buen equipo. Me decía, tú tienes muy buenas ideas. ¿Ya ves qué razón? Yo lo decía así como palabras al aire y él se investigaba y me decía, sí se puede hacer, me dice, vamos a hacerlo, me decía. ¿Ya ves qué razón tenía tu señora madre? Sí, no, ya de cuenta que llegamos hasta ganar el estatal en era un proyecto, hicimos una generar luz eléctrica a raíz de agua de la lluvia, se pudiera decir, estancada que manejábamos. Y hicimos como un ranchito que era autosuficiente en generar luz eléctrica para todo. ¡Qué chido! No, hombre, nos fuimos hasta el estatal y ganamos y todo el mundo, mira, Ricardito, qué bien está, y puros dieces y todo. Y no, hombre, pues agarré fama en la prepa y de todos los maestros con ese concurso que ganamos, puros dieces sacaba yo. ¡Qué chido! Y todo por juntarte con la persona adecuada. Con un tragalibros. Bueno, sí. Güey, yo también una vez me junté con Bernardo Monzón. ¿Quién era es Bernardo un Monzón? Un geniecillo de mi primaria. Ajá. Güey, gracias a Bernardo Monzón, no sabes lo que yo pasé, güey. Sabía de compus, me ayudó en mis proyectos de ciencia. Solo recuerdo que una vez alguien se estaba burlando de él y yo me... la única vez que me he agarrado madrazos en mi vida... Fue por defenderlo. Fue por defenderlo.
Ajá. Y eso me dio el pase a tener sus enseñanzas eternas. Gracias, Bernardo, por lo que hiciste por Facundo. Sí, la neta sí, ¿eh? Si llegó a esos lugares, imagínate sin Bernardo. No, güey. Imagínate. No hubiera acabado la secundaria. Muchas gracias, brother. Dale, saludos. Que le vaya muy bien. Y antes de escuchar la siguiente canción, yo quería leer también por aquí un tuit de Super Perrito. Porque esta es típica. Técnicas para parecer inteligente. Decir, no, güey, es que yo no veo la tele. Soy más de libros. Ándale, ándale. Es que yo no veo la tele. No, yo veo la tele, yo soy más de libros, güey. O, no, fútbol, ¿qué, güey? No, yo practico golf. No hables. También. Cuando no sepas muy bien qué tranza, quédate callado. Te lo juro que sí. Uno puede ser esclavo de sus palabras o... Puedes aprovechar tu silencio. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Exactamente. Puedes ser dueño de tu silencio o esclavo de tus palabras, lo que tú quieras. Yo sí tengo un amigo que las morras juraban que era súper interesante e inteligente. Y yo les decía, no es nada de eso, nomás que no tiene nada que decir, por eso se queda callado. Ah, el típico que además está viendo. No, es que cuando habla, dice cosas increíbles. Y todo lo que habla, güey. Todo les parecía un güey súper inteligente. Y yo, güey, es un teto, no tiene ni idea de nada. Pero qué bien quedaba. Pero qué bien quedaba porque nunca hablaba. Pero es que hay gente que tiene muy buena imagen. Si no hablas, no la cagas. Hay gente que tiene muy buena imagen y no sabes por qué. Pero una muy buena imagen hacia afuera. Tú que ya lo conoces. Güey, ¿por qué estás pensando eso? No, nada que ver con él. O sea, con gente que has trabajado, ajá, con amigos, es como, no es buen pedo. No, claro que sí. Se ve que es súper buena onda. No es buena onda. Ajá. No, se ve que es súper inteligente. No es nada inteligente, pero tienen muy buena imagen. Exacto. ¿Cómo lo logran? Sobre todo quedándose callado, güey. Ok. Maldita hipocresía. Sí, la verdad, sí, quedarse callado siempre será una gran herramienta. Dicen por aquí técnicas para parecer inteligente en Twitter. En la secundaria, lo que hice fue andar con la más inteligente del salón. Y aparte de todo, haberle dado amor un rato porque estaba bien sabrosa. Ay, no, pues uy, qué sacrificio, güey. Qué difícil tu vida, ¿eh? Ajá. No, pues es que si se juntan esas dos cosas. Muy bien, ¿no? Dicen también, Carlos Duende dice... El meme actual, utilizar tecnicismos muy rebuscados para expresar simples ideas. Sí, ese es, claro, el meme actual. Es gran así. Parte del meme. Ah, sí. Dice, yo conozco 3 o 4 influencers que usan esa vieja confiable. Pero, que aparentan ser inteligentes. Pero como influencer, o sea, ¿en qué la usas? Si eres Diego Rusarín. Que también le hace esa. Se le hace acá la. O Roberto Martínez. Otro que le hace muy a la cara. Que también le hacen al Meimus. Exacto, tener un podcast. Técnicas para parecer inteligente, tener un podcast. No, hombre, teniendo un podcast también puedes parecer bien estúpido. Quedas como estúpido después, sí. Tenemos una llamada, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Brandon de Guadalajara. Bienvenido, Brandon, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Cómo andas, Facundo? 10-4, todo en orden. ¿En qué le podemos ayudar, señor Brandon? Díganos su técnica para parecer inteligente. Cuando le pides la tarea a tu compañero y te dice que mejor él te enseña. Correcto. Aprovecharte del compañero una vez más es una gran técnica para parecer inteligente. Pero espérate, tú le pides que te pase la tarea y que te dice, no, mejor te enseño a hacerla. Mejor te explico. Le dices, nah, güey, yo no quería eso, güey. Ese güey realmente es inteligente. Yo quería ya todo resuelto. Sí, a ver, nada más le cambiamos el nombre ya. Ajá. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Que lo sacamos de Wikipedia, todo. Como si enseñame, pero luego... Esta ya pásamela. Sí. Otro día me enseñas. No, para la próxima. O sea, ahorita es porque... O sea, para salir, ¿no? Para salir ya. No es del problema. Para entregar la tarea. Sí, para entregarla. Para no perder los puntos. Y ya. Pero sí es una buena técnica. ¿Tú eras de los que pedían la tarea o de los que pasaban la tarea? No, pues yo la pedía que echara paro. Nunca lo dudé. Yo tampoco. Nunca lo dudé. Sí, bueno, gracias, mi estimado. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Adiós. Adiós. Esta técnica me gustó mucho. A ver. Dice, atentamente ALB. Esa parte ya. Me imagino que debe ser Álvaro López Velázquez, ¿no? Ajá, sí. Bueno, dice, técnicas para parecer inteligente. Cuando
llegas a una reunión, finge que llegaste todo apurado y dices, no, perdón, es que llego tarde porque vengo a una conferencia. O seminario, es verdad, o capacitación, o simposio, o ponencia, lo que tú le quieras decir, ¿no? No, perdón, es que llego, es que venimos de del seminario, de la capacitación, de acá, del simposio este. O sea, justificación para llegar tarde, pero pues también te... Exacto. Y entonces te van a preguntar... Acá más chido, ¿no? Y entonces te van a preguntar, ¿de cuál, de qué o qué? Y entonces ahí puedes decir lo que sé. Y vas a quedar como una persona inteligente. Técnicas de uso doméstico de agua sustentable. Exacto, sí, es para herramientas para el medio ambiente. O aplicas la de que vienes de algo altruista, ¿no? Ah, esa también es técnica para parecer buena onda. Es que los niños me necesitaban. Sí, no, es que estoy chequeando ahí con una fundación para ayudar a los niños con cáncer. ¡Ya está, güey! No sabes nada más del tema. ¡Ya quedaste! Saludos a la gente que finge ser inteligente hablando de conferencias, seminarios, capacitaciones, simposios, ponencias. Ok, sí, no lo somos. Y todo eso. ¿Y qué? ¿Y qué? Nunca he ido. Y no me importa. Estás escuchando. Ya párate. El podcast. ¡Atención! ¡Atención! Llegó el momento de que salga el pollo. Oye tú, pequeño gran comediante, es tu momento de brillar. Y nosotros a cambio te damos tu desayuno. ¿Qué es eso que viene caminando por ahí? Un tlacuache. No. Un caballo. No. Una hormiga. No. Saca el guajolote. Es el pollo y no de Iñaki. ¡El pollo! No, el que está tosiendo Iñaki. Aquí no está, señor. Es el pollo que se va a ir con alguno de nuestros chaparritos o chaparritas que marquen al 5551-668-101 y se ve por demás guapísimo, oloroso, preparado, pechugoncín. Así que, pues nada, a marcar. ¿Está sonando el teléfono? ¿Son mis nervios? No, ahí no, está. Ya está ahí. Ahí ¡buenos está, días! ¡Hola! ¡Ya! ¡Párate! ¡Oli! ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Bien, Fernanda. Bienvenida, mamacita. ¿Cuántos años tienes? Seis. Sí, sí puedo. Bienvenida, Fernanda, de seis añitos. ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! ¿Nos vas a contar un chiste para que te puedas llevar tu desayuno? Sí. Ok, adelante. Cuéntanos. ¿Qué le dice un pez a otro pez? Blue. Nada. ¡Estás apestoso! ¡Tómela! ¡Tómela! ¡Muy bien! Le diste la vuelta. Eres un apestoso. ¡Apestoso! Y puede ser, ¿eh? Porque luego andan en aguas medias puercas. Puede ser. ¿Qué dice el chistómetro? Adelante, comando estelar. Qué me gustó ese giro de tuerca. Muy bonito, bárbaro. No se lo esperaban. Par ¿no? de mensos, no, no se lo esperaban. No. ¿Qué vas a querer, mi reina? Voy a querer una malteada de vainilla. Ajá. También y una dona de chocolate. Ay, suena poderoso ese desayuno, ¿eh? Me gusta. Rico, rico. Suena desayuno de fin de semana. Me encanta ese desayuno. De cuando te portas bien y te ganas un premio. Aquí se contó. Me lo merezco. Dices, me lo merezco. Me lo voy a dar. Le mandamos su dona de chocolate y una malteada de vainilla a mi querida Fernanda. Y también te mando un beso, chaparrita. Qué bueno que marcaste. ¿Puedo mandar saludos? Claro, ¿a quién? A mi maestra. Ándale, quieres quedar bien con tu maestra. Pero, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? Es Lady Sofía. Es Baby Sofía. Lady Sofía. Sofía. Yo creo que sí vas a ver que es para ella el tema. ¿No? Sí, el saludo. No, no, adiós, nos vemos. Sin duda. Bye, Fer. Adiós. Que bye. Le vaya muy bonito. Estás escuchando Ya Párate el Podcast. Ya Párate el Podcast. Los días te regalamos una pantalla de 40 pulgadas para papá. ¡Pantalla de! ¿Quieres saber cómo ganar? Entra a los40.com.mx y regístrate. ¡Pantalla!
aquí tenemos una pantalla para cualquier papacito de esos que ayer andaban celebrando. Oye, arrancar el lunes acá la semana con una pantalla. No sí está te mal, cambia ¿eh? El día, No está mal. No me quejaba yo si de repente nuestros patrocinadores quisieran también, no sé, tener un detalle con los locutores de este programa. Ah, claro, también podría ser, ¿no? No estaría mal. Que también son papás. Por ejemplo. Y pues nadie nos da nada. En fin, estamos marcando uno de los registros que... ¡Bueno! Están ahí. ¡Ya párate, que te párate! ¡Ya párate, que te párate! ¡Eso, eso, eso! ¡Mira nomás! Así de coordinado los quiero con los verdaderos y falsos, ¿eh? ¿Quién habla? Hola, buenos días. Habla Juan Gómez. Juan Gómez. De los Gómez, cuando hay. Toda la vida. Juan. Yo soy Juan Camaney. Se registraron entonces. Es Gómez, Gómez. No, Camaney. Van a participar. ¿A quién le vamos a hacer caso? A mí. Bien, Juan. A Juan Gómez. ¡Pues arráncate! ¡Es ahora! En la primera edición del Festival de Cannes, la película María Candelaria del Indio Fernández ganó el Grand Prix. ¡Falso! ¡Pues es cierto! No, pues sí. Mira, qué poco confías en el cine mexicano de la época de oro. La época de oro, el Indio Fernández era caído. Bueno, el Grand Prix. Sí, 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 el Festival de Cannes. Ahí está, ahí está. Va. Va, ahora aprendimos va. Algo. Por desconfiado perdiste, ¿ya ves? Si te hubieras ganado la pantalla, podrías haber visto no María Candelaria. No me sonó el Grand Prix. Ajá. Es que así se llama. O sea, el Grand Prix. Bueno, en fin. Gracias, mi estimado. Bye. Ficha. Podría estar viendo a María Candelaria en esa podría pantalla. Podría estar viendo, nueva, exacto, güey. Pero, no pero por malinchista, se quedó sin nada. Pero no va a ser. Qué triste. Una nueva llamada. ¿Ya está? ¡Hola! Ya, párate, que te pares, que te... Yo quiero que te pares, que te pares, que te... ¡Órale! ¡Ándele! ¡Órale! ¿Quién habla? Hola, habla Sandra. Sandra, bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes, chicos? Muy bien. Chido, ¿eh? Todo en orden. Aquí andamos. Con toda la acritud del lunes. Queriendo regalar una pantalla, pero pues es para un papá. ¿Tú a quién se la vas a regalar o qué? Al papá de mis niños. Ah, ok. ¿Segura, verdad? Segurísima, segurísima. Sí, 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 es sí, más, sí. Que él vaya a recogerlos. Así que llama, ama a Facundo. Más que a mí, yo creo. No lo culpo, ¿eh? ¿Te pones celosa de eso? Pues es que yo no tengo la cabellera de Facundo, ¿no? No, me queda claro. Pero... ¿Quién es el guapo? ¿Tú crees que en algún momento así te esté dando unos besos a ti pensando en Facundo, por ejemplo? ¡Qué romántico! No, no sé, nada más pregunta. ¿No? ¡Bueno, arráncate! ¡Vámonos! ¡Let's go! Tabasco, Quintana Roo y Yucatán pertenecen a la región sureste del país. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Muy bien. John Lennon le cantó la canción Candle in the Wind a la princesa Diana. ¿Cierto? No, falso, fue Elton John. John Lennon ya ni estaba vivo. Sí, güey. No, es que hay mucha gente que se hace bolas entre John Lennon y Elton John. Es que se parecen los nombres, nada que ver entre ellos. Nada que ver, ni modo, nos volvemos a registrar. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario. Linda lunes, bye. Igualmente, que le vaya bonito. ¿En qué año murió yo, 81. John Lennon, 81? Sí. No, y la princesa Diana es que 90, ¿no? O sea, cuando fue princesa. De hecho, creo que se casó en el 81, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Boda de Diana y Carlos. Fue el 29 de julio del 81. Vaya dato que tenías en tal, la mente, Iñaki. Es que vi The Crown. Ah, ok. Y aparte soy muy intenso. Y cuando voy viendo alguna serie o película histórica, ajá, güey, voy wikipediando los datos al no mismo tiempo. No es cierto. Sí, soy así. Qué triste tu vida, güey. Soy así. Qué triste infancia. Voy buscando esas referencias. Es una técnica para parecer inteligente. Ándale. Como nuestro hashtag del día de hoy. Ahí sí, además si no se van a las vamos a tener que regalar entre nosotros. Nunca ha pasado nunca, eso, ¿verdad? Me encantaría decirte que sí, pero siento que nunca ha pasado eso. Ya,
Hola, Gaby. Hola. A ver, Gaby, ¿tú te registraste? Sí. Ok, ¿y para quién va a ser la pantalla? Para mi esposo. Ándale, le queda bien. Ya pasó el Día del Padre, ya fallaste por lo menos con eso. Pero bueno, no se va a quejar si llega un poco más tarde su regalo. Por un día. Bueno. Sí, la neta, con que sea una papantállate. No está mal, ¿no? ¿Ya estamos? ¡Arráncate! ¡Arre! El escritor Julio Cortázar es de origen argentino. Cierto. Cierto. Sí. En básquetbol, ¿un tiro libre equivale a 3 puntos? ¿Cierto o falso? Falso. Muy bien. El estadio Santiago Bernabéu pertenece al equipo de fútbol Real Madrid. Cierto. Cierto. Sí. El estado más pequeño de México es Puebla. Falso. Falso. Sí. La fiesta de la Candelaria se destaca por la preparación de tamales y atole. Cierto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! Te la regalamos, ¿eh? La verdad, sí. Bueno, mira. Había un par difícil, pero exacto. Ya estuvo. Cortázar, igual está difícil. Bueno. Un punto el tiro libre. Hay gente que a lo mejor no sabía. Igual lo de Bernabéu era más fácil. El estadio más pequeño. Y la última de la Candelaria sí era un regalo. Sí. Esa sí. ¡Ya se armó! Ya tienes pantalla para tu marido, ¿eh? ¿Cómo? Que ya tienes pantalla para tu marido, insisto. Listísimo. No, insisto, que se lo des. Dice nuestra productora que si no te emocionas, no hay pantalla. Ni nada. Ah, bueno, ok. Así ya. Muchas gracias por registrarse. Gracias. Estás escuchando. Ya párate. El podcast. Amigos de los 40, soy Gaby Cam y pocos días en mi vida estoy tan feliz. Como hoy, que no solo estoy en el Auditorio Nacional, sino que estoy con ustedes tres juntos, me da muchísimo gusto saludarlos. Camila está con nosotros. Muchas gracias. De verdad, les decía hace un rato a Pablo y a Mario que me llena de ilusión verlos juntos. Siempre he pensado que pertenecen juntos, aunque son muy talentosos los tres. Me gustaría empezar preguntándoles, cada uno de ustedes es un mundo, cada uno de ustedes es un artista muy completo. ¿Cómo llegar a este acuerdo de, ok, ahora sí los tres? No, uno sí quiere, los otros dos no, a lo mejor dos sí. ¿Cómo llegar a este punto de, sí los tres estamos en el momento ideal para volver a estar juntos? Tal vez esa decisión no es 100% nuestra, ¿sabes? Creo que de ahí arriba, de algún lugar, nos unieron, ¿no? No, teníamos marcado en algún momento que nos íbamos a juntar a hacer música y también que íbamos a tener un espacio donde íbamos a crecer como seres humanos, donde íbamos a crecer como artistas, donde íbamos a vivir en momentos importantes en nuestra vida. Y después de 10 años nos vuelven a decir, ¡hey! Otra vez. Y obviamente es importante esa química, esa energía que tiene que haber entre los tres, pero es que eso de manera natural está. O sea, está y estará siempre. Creo que es algo que nos pusieron en las manos y lo abrazamos con amor. Y es el momento de estar de nuevo juntos. Estamos muy emocionados, sentimos una emoción los tres. A veces no podemos contener esa emoción de saber la gran oportunidad que tenemos en las manos de volver a compartir música nueva, de volver a expresarnos como tres artistas que tenemos muchas ganas de plasmar cosas dentro de la música y poder compartirla con el público. Ahora, ¿qué cambió? ¿Qué aprendieron estando separados que hoy saben que va a ser diferente? Pues personalmente muchas cosas. Yo creo que cada quien personalmente creció de una manera para hoy. No sé, quizá perspectiva, madurez. Pablo y yo tuvimos hijos por separado, quiero aclararlo. ¿Qué? Y también un poco de relajación, como que ya un poco de valemadrismo también es bien válido. Ya está bien, todo bien. La vida a veces no es buena, a veces no te trata bien, a veces te trata bien. Hay que sonreírle diario. Y esta oportunidad de volver a cantar con mis compañeros, de ver a este cabrón igual más sano que nunca, a Pablito igual, siendo un excelente papá, y yo también en un momento también de libertad bien valioso en mi vida y de mucha creatividad, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo después de una pandemia que nos hizo
A cada quien hizo lo que le hizo. Entonces, pues, las decisiones se tomaron para estar y ser aprovechado el tiempo y disfrutarlo. No había por qué tener la pausa más larga. Era tiempo de ponerle el play de nuevo. Me encanta cómo lo estás describiendo. Y creo que los tres se dieron cuenta de que el público aquí está. Nunca nos íbamos a ir. Aquí estamos, los hemos seguido a los tres. ¿Cómo fue también darse cuenta de eso? Porque yo creo que en algún momento debe haber habido miedo, ¿no? De si será o no. ¿Sí será que si nos separamos vamos a seguir teniendo esta posibilidad? Pues yo creo que en su momento no lo tuvimos tan consciente. Creo que esto es algo que el tiempo nos ha dado la perspectiva como para voltear hacia atrás 10 años después y darnos cuenta de todo lo bueno y todo lo increíble que nos tocó vivir a los tres juntos y toda esa magia que había, es reconocerla, es desear que ocurra otra vez. Y a veces necesitas esa pausa y ese espacio y esa perspectiva para retomar las cosas con gusto y con madurez, con crecimiento y aprendizaje. Entonces, ahorita yo siento que llegó ese momento para los tres y todo fue perfecto porque no pudo haber sido antes. Y teníamos que vivir todo lo que vivimos para estar hoy aquí sintiéndonos con esa emoción de hacer música nueva juntos, que sentir ese escalofrío y tener esta bellísima oportunidad de hacer una gira otra vez, de reencontrarnos con el público que sabemos que tenía muchas ganas de que esto ocurriera, ¿no? Ahora que lo anunciamos y hemos visto en redes sociales la respuesta de la gente, se siente muy, muy bonito ese cariño de la gente y es un agradecimiento muy grande, así que felices de estar de vuelta. Nunca nos fuimos, hablo por todos, nunca nos iremos. Hablando de este video de Fugitivos, es increíble volver a verlos reunirse y demás. ¿Cómo fue ese momento donde otra vez cantaron juntos? ¿Cómo fue? ¿Qué sintieron? ¿Qué tema fue? ¿Dónde estaban? Cuéntenme un poquito sobre reencontrarse y volver a juntar sus voces también. Bueno, la primera vez que cantamos juntos, que fue como reencontrarnos tal cual, fue hace cerca de 3 años, que volé a Los Ángeles a la casa de Mario y con Pablito. Hicieron una carne asada, me invitaron, estuvimos ahí, nos pusieron a cantar en el piano y fue como volvernos a conectar de inmediato, ¿no? Creo que ese músculo tiene memoria, ¿no? Y es el alma, es algo, es un hilo que nos une a los tres. Entonces creo que en el momento en el que nos volvimos a conectar con la música, cantamos creo que Mientes en el piano y fue como si... Si el día de ayer habíamos cantado por última vez, ¿no? Pero creo que eso es cuando son proyectos que la vida te pone en el camino y que son regalos. Entonces hay que ser agradecidos nada más con ese regalo que nos dan y compartirlo con el público. Entonces creo que fue muy bonito el momento en el que volvimos a cantar juntos después de tantos años. Me encanta verlos juntos, es que los veo juntos y estoy feliz. Y estoy feliz por esto. Y creo que algo que me encantó del tema con el que decidieron regresar es que pareciera que es un tema para ustedes mismos, que se lo están cantando entre ustedes mismos y que tiene una frase súper poderosa que es nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Qué cosas creen ustedes en esta nueva etapa que van a empezar? Cosas que van a hacer por primera vez, que tal vez nunca habían hecho antes. Italia dijimos que sí. ¿Qué opinas? Increíble. Disfrutar la gira de manera distinta. Yo creo que antes, las giras anteriores, yo creo que no nos dábamos tiempo, aunque disfrutamos, creo que hoy podemos disfrutar mucho más, ¿no? Con una libertad distinta. Entonces es disfrutar. Disfrutar desde otro punto de ver la vida, de las cosas, ¿no? Y agradecer, o sea, agradecer cada noche, cada concierto. No, este viaje puede ser muy corto, entonces queremos disfrutar lo que dure. Se queda en la vida de los tres y en la vida de sus fans, porque yo ya faneé durísimo en esta entrevista y lo voy a hacer. Camila, están juntos de nuevo, tienen gira, supongo viene álbum. Muchas gracias por este tiempo aquí en Los 40 y muchas gracias por su música, que creo yo hablo a nombre de muchas personas al decir que ha salvado vidas, que salvó a mucha gente de la pandemia y que hoy nos sigue recordando momentos muy importantes de nuestra vida. Así que gracias por hacer lo que hacen y gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. ¿Se quedan en Los 40? Estás escuchando Ya Párate el Podcast. Ya Párate el Podcast. Te compra colchones. Te
digas tu rico tamales. Solo en Nuestro México Mágico, de Ya Párate. Aquí está la información. Ay, ¿qué pasa? Todo lo que circula en las redes sociales lo tenemos aquí. Lo más importante, no estamos hablando de otras cosas. Lo más chido, lo más relevante. Y arrancamos con, como no podía ser de otra forma, el calor que hace en este país. Hijo de sus... En el mundo, ¿no? O en el mundo entero. Pero en México en lo particular está rudo, ¿eh? Temperaturas elevadísimas en prácticamente toda la República Mexicana. Y por eso, hay quien ya tiene una solución. Sí, definitivamente. Sí. ¿Y qué mejor? ¿La solución? ¿La chela? Bueno, no. Oye, estaba leyendo el otro día que se ha vendido mucho más chela en este mes que en el resto del año. ¿Neta? Vaya, justificaciones, ¿no? Me encanta la idea. Me encanta la idea. Pero, sí, oye, se vende mucha chela. ¿Cómo no vender mucha chela? No, pero les quería comentar esta bonita noticia que llega desde Mérida. Más que noticia, un video que se hizo viral. ¿Y quién mejor que los yucatecos que viven un calor espantoso para enseñarnos unos tips para sobrevivir a la temperatura? Que yo voy a Yucatán en un mes. Estoy ahí como 10 días. Híjole, mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. Bueno, en TikTok se hizo viral esta joven yucateca que compartió unos tips. Identificada como Lailo, y aseguró que en Mérida, Yucatán, sin duda es uno de los lugares más calientes que hay en este país. Tenemos el audio, mejor que lo cuente ella, ¿no? Tips para sobrevivir a la temperatura. Adelante. ¿Cómo le hago para no tener tanto calor? Este es mi momento. Nací para esto. Me presento por si no me conoces. Soy Lilo. Vivo en Mérida, Yucatán. Tú dirás, ay, ¿eso qué? ¿Qué tú consideras calor? Es un día fresco para mí seguramente. Entonces te voy a pasar mis mejores tips para reducir y sobrevivir al calor. Me encanta. Estás en tu casa y sientes que hay mucho bochorno. Elena, yo no sé dónde vas a agarrar espacio, pero siembra un árbol. Bien. Tu casa también se calienta, ¿sabes? Necesitas sombra. Para esto sirven, ¿sabes? También dan oxígeno. Te entiendo. Claro, quieres soluciones rápidas e inmediatas. Uno, aquí en Yucatán nos bañamos hasta 3 veces al día. O sea, te bañas bien una vez y del resto son chaleadas para refrescar. ¿Una chaleada? Porque no Garza es yucateca. Ronchas, que su salpullido, que se apesta tu chic. Tú dirás, ay, oye, ¿tú no se desperdicia agua? Espérate, hay un método. Es que uno no puede ayudarte porque enseguida vas a agarrar agua y la vas a poner en una cubeta. Para después agarrar un topper. Entonces, si tienes jícara, maravilloso, pero en otros lados de Yucatán seguro no las van a tener. Y vas a tomar tu baño normal, pero con tu cubeta dentro del baño, para que todo el agua que no usaste la agarre tu cubeta. Esa es agua limpia, porque vas a tener cuidado que no le caiga shampoo. Ahí es tarde, ya sudé, me voy a cambiar, que si esto, a jicarazos, a toperazos, tras te refrescas. Como pollito te secas. Esa agua que ya está sucia, que ya usaste, ¿dónde la vas a poner? Número uno, puedes regar el árbol que ya te dije. ¡Ándale! ¡Ahí está! Pues un círculo acá. Lorena, dame 2 segundos, mamacita. Sí, ya lo sé, mi amor. Espérate. Este es el piso que está fuera de mi casa. Queda caliente como la escarpa, la acera y la calle. Lo vas a tirar allá y va a refrescar todo el entorno de tu casa. Ah, ok. Claro. Puedes cocinar hasta huevo. Número 3. Dentro de tu cuarto sientes que tu pared está caliente. Vas a reutilizar un atomizador, algo que tenga atomizador, y le vas a poner agua fría. No tiene que ser potable, agua. Chas, 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 se lo vas a echar a toda tu pared. En todo tu cuarto para que baje la temperatura. Ay, que la pintura... Ay, te amo, Lilo. Es un problema a la vez. Luego, que el aire acondicionado, que está muy cara, la luz, no sé qué. Espérate. Agarras tu ventilador y lo vas a poner pegado a tu miriñaque. Para que entre aire fresco adentro de tu casa. Es una opción. Lo pones afuera y es más efectivo. Ay, Lilo, ¿cómo sabes estas cosas? Te amo, cosas? Lilo, ¿tú no te sabes amo. Quién soy ni de dónde vengo, nena? Por último, chichis. Toma agua. Con clorofila, huele un poco de fruta, pero toma agua todo el día. ¡Bravo! ¿Qué te vas a estar huishando ahorita? Con eso, Lilo. Gracias. Mira, oye, acaba de resolver los problemas del mundo. Gracias, Lilo. El tip básico es poner un árbol que le dé sombra a tu casa. Ese es un gran sistema. Sí, pues, y nosotros viviendo en una jungla de asfalto donde le quitas árboles a todo. Normal, güey. Cemento se calienta.
Y la pared de al lado también es de cemento, pues caliente. Y todos los malditos techos de esta ciudad, ajá, sin nada verde. Sí, sí. ¡Claro! Claro, si el árbol le da sombra a tu casa, tu casa va a estar más fresca. Pues sí, güey. ¡Qué inteligente! Pero es como una solución de aquí a 20 años. Pues sí. O sea, para que un árbol tape tu casa, van a pasar 20, 25 años. Y si le ponemos una lona, funciona igual. Si le ponemos una lona. Si construimos un edificio más alto al lado que le dé sombra, también funciona igual. Gracias, Lilo, por esos bonitos consejos de nuestro México mágico. Estás escuchando. Ya párate. El podcast. También les quiero compartir algo que se hizo viral rápidamente. Porque si ustedes pensaban que Peso Pluma no tenía techo, la realidad es que sigue creciendo y sigue aumentando. Ah, ya decía, ¿cómo? ¿Que no tiene dónde vivir o qué? No, pues no tiene techo, o sea, de hasta dónde va a llegar Peso ya, Pluma. Ya. No tiene techo. Ajá. Y Peso Pluma durante estos meses, bueno, sobre todo estos días últimos y este mes de graduaciones en nuestro país, se ha convertido en la canción oficial del vals de graduaciones. ¿Cuál? ¿Cómo se escucha Peso Pluma instrumental? Así. Mira nada más. Imagínate que... ¡ay! Te dejaron la versión sin voz. Entonces los chamacos pueden salir así todos al centro de la pista en la graduación y agradecer, o estás pasando por tu diploma... Okay. Y Peso Pluma ambientando y sin groserías. Pies, y sin groserías. Y sin ningún tipo de apología al narcotráfico. No. Ajá. No, sin micromachismos. No. Ajá. Pura música. Piénsenlo, para su siguiente graduación o evento. Imagínate, armas una taquiza en tu casa y pones Peso Pluma instrumental de fondo. Está chido. De hecho, me gusta mucho la música de Peso Pluma. Me desespera un poco que todo habla de lo mismo, de que tomo champaña, me ligo a las de Instagram. Sí, güey, Patek Philippe. No, tengo un Patek Philippe. No supero Patek Philippe, güey. No puedo con esa. Pero mira, le pones esto de fondo. Solo yo sé cuánto me costó mi reloj. Como que siento que son puras estupideces, la neta. Ajá. Pero la música siempre me ha parecido muy chida. ¡Qué maravilla! Ambienten sus fiestas, sus reuniones, sus graduaciones y cumpleaños con Peso Pluma instrumental. Compa. Es nuestra recomendación. No, no le canten, no le canten. Eso... Estás escuchando Ya Párate el Podcast. Ya Párate el Podcast. La insólita de Ya Párate. Y pasemos a la insólita del día de hoy. ¿Por qué esto de verdad...? No es precisamente una persona que piensa en el planeta, ni mucho menos. Pero la usuaria Gisela Twin Mom de TikTok, compartió un video en el que ella asegura haber encontrado la solución para no tener que lavar sus platos y vasos. ¡Ah, te cae! No, sí, pues... Sí. Wey. Ella odia tener que lavar sus platos y sus vasos. ¡Vaya descubrimiento! Entonces descubrió una técnica... Técnicas para no parecer inteligente sería en este caso. Para no tener que lavar sus platos y vasos. Y incluso se grabó para demostrar que su técnica podía ser práctica para las redes sociales. A ver. ¿Quieren saber qué es lo que hizo? ¿Sí? El video, por cierto, ha acumulado más de 5 millones de reproducciones en TikTok. Miles de comentarios. Lo cual no precisamente esté validando tu estúpida idea, Gisela. Porque ella asegura que si envuelve en plástico sus platos y vasos, ya no tiene que lavarlos. ¿Cómo? ¿Así es? O sea, ¿Egapack? Sí. O sea, tal cual, agarra, saca un plástico. Ajá. De estos como para forrar. Ajá, un Egapack. Bueno, sí. Y entonces, para la comida. Sí. Forra sus platos y sus vasos. No. Y entonces le pone la comida encima. No. Es como en las taquerías, güey, que te dan el plato con una bolsa. Es cierto. Es un así muy buen punto. Hecho. Pero ahí entiendo que es porque vaya desperdicio ridículo de plástico, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, porque acabo de ir con Doña Pelos acá afuera y lo vi aquí en Tlalpan. El problema es que no tienen agua potable para lavar los platos. Ajá. Y entonces utilizas el plástico. El problema no es que les dé flojera. No, es que no tienes que agua. No hay forma de hacerlo. Exacto, no tienen agua corriente, no tienen agua. Sería peor que los lavaran en agua estancada. Sin duda, eso estaría muy mal. Entonces le ponen el plástico al plato
para que puedan utilizar los mismos platos para diferentes clientes. Claro, sí, sí. Bueno, pero esta persona lo hace en su casa. ¡Es en su casa! Y entonces fui a los comentarios. Yo solo vine por leer los comentarios, como siempre. Y la gente le ponía, güey, estás comiendo micropartículas de plástico, mensa. ¿Será? ¿Pero por qué? ¿Has pensado en el medio ambiente? Eso, sobre todo. Más flojera me daría envolver el plato en plástico que lavar el plato. Le también, ponían. Porque tienes que envolverlo y luego, desenvolverlo y tirar eso a la basura. Dicen, el vaso igual lo vas a tener que lavar por el líquido, ya sea jugo, etcétera, lo que sea, güey. Siento que el plástico del vaso no está haciendo nada. Si estoy mal, me corrigen, le ponían por aquí. ¿A lavar los platos no contaminamos más? Preguntaba alguien. El plástico contamina, pero el agua que usamos para lavar, ¿no también es parte de una contaminación global? Algunos de los comentarios que llegaban a esta nota insólita. Para que hagan grupos de tres y discutan, fíjense. ¿Deberíamos de forrar los platos? No, y no, los vasos no, sí, sí, plástico? Sí, siento que es una... Hable bien. Una fórmula muy inconsciente de vivir la vida. No sé. Ahí se los dejamos. Hagan grupos de tres y discutan. Estás escuchando Ya Párate el Podcast. Ya Párate el Podcast. Ya casi nos íbamos. Ya estábamos de salida, bajando la cortina. ¿Cuándo llegaron Claudia, Paola y Javier? Y ustedes dirán, ¿quiénes son Claudia, Paola y Javier? ¿Cómo son ellos? ¿Por qué? ¿Tienen esos invitados? No son ninguna nueva agrupación, nueva vieja agrupación que esté reuniéndose para participar en los 90s Pop Tour o algo así. ¡No! ¡Son los ganadores de las pantallas de Ya Párate! Ahora tendrán que demostrar que son papás. Hola, Claudia. A ver, acérquese al micro. Acérquete. ¿Cómo ganaste tú la pantalla de la papantállate? En el minuteto canta. ¿Cantaste? Sí. ¿Puedes decirnos qué canciones adivinaste? La primera no sé de quién era, solo medio identifico la letra. La ¿de otra quién? Era de... ¿Pero cómo va? Ay, Es que dice que nunca se acuerda de los nombres, pero se acuerda de las canciones. Sí, de las letras. Ay, se me hace que es una impostora. No, mira, me acuerdo de la letra. No se me olvida que borracho. Le puso los cachos. Los cachos. Sí, se llaman Los Cachos de Piso 21. Muy esa, bien. La siguiente era una de Dana Paola. Ajá. Y la última una de Shakira. Bien. Ok. Luego está Paola también. Hola, ver, Paola. Hola. Acércate al micrófono si quieres ir a eso. Paola, ¿tú cómo ganaste? En el minuteto. ¿Y quién se registró? Yo, mi hijo y yo realmente veníamos en el coche, íbamos a dejarlo a la escuela y todas las mañanas nos registrábamos. Qué chingón. ¿Y cuando ganaste, qué hizo tu hijo? Se emocionó. De hecho, está afuera esperándome, así que salga yo con ¿no la fue tele. A la escuela? No. Qué gacho, ¿por qué no lo metiste? Pues es que dijeron uno. Es que es afuera. Niño. Uy, es sí. Un desmadre meter un niño aquí. Sí, yo sé. Cuando he querido que vengan mis hijos, ¿verdad? Tengo que pedir un permiso así una semana antes. Ya sé, me imagino. La Secretaría de Gobernación tiene que darnos. Sí, claro. Legalidad que sea tu hijo. Y la otra vez quise entrar en Bermudas y no me dejaron. Han bateado artistas, futbolistas. Yo he visto batear futbolistas acá. No, no puede entrar. No, tienen shorts. Vienen shorts. Vengo entrevista, no puede. Es que vengo de ganar la Champions. No, vienen shorts. No puede. En fin. Pero bueno, ¿con qué pregunta ganaste? ¿Te acuerdas? Con la del premio Nobel de Malala. ¡Ah! ¡Muy bien! Sí. Muy bien. Con la canción del Mundial, de Ricky Martin, con esas. Excelente. ¿Y sabías o le atinaste acá de...? No, sí sabía, porque justo la de Ricky Martin, pues yo estaba en la primaria, cuando estaba viendo en la tele las canciones de el pero mundial. Además, la diferencia era como por dos años, exacto. Sí. Era, sí, en el 2000 había sido, sí. Ajá. Que en el 2000, y era 2002. No, 98. 98, la copa de la vida. Muy bien. Y luego, tú, Javier, ¿sí eres papá? Sí, yo sí soy papá. El único que se va a llevar la pantalla, Javier, sí. No, acuérdense que me dijeron que me hace falta mi pantalla porque tengo tres hijos. Llegamos tarde a tu vida, pero bueno. Esperemos que a partir de ahora ya tengas otra cosa que hacer, que no sean hijos. Claro. Oye, ¿y con qué ganaste? Con la pregunta del ponche. Ah, que si el ponche era de qué país. No me acuerdo ni de qué país, la verdad, esa pregunta. De la India. Sí. ¿De la India era? Sí, ajá, ¿no? Y que el nombre era como Chung, que quiere decir cinco. Ajá. Esa era la pregunta. Y era verdadero, güey. Sí. Fíjate. Nunca pensé que fuera verdadero algo así. Bueno, pues en las redes sociales podrán ver que tenemos aquí una pantalla. La tuvimos que acostar porque si no, no cabíamos. Pero aquí está su pantalla. Está bien grandota, como la de Sage.
Ajá. No, es que fui a su casa y tiene una igual. Sí. Se mide de punta a punta, ¿eh? Para que sepan cómo se mide una pantalla. De punta a punta, ¿no? Ajá. Es, a lo es diagonal, largo, ¿no? Ancho, es voy exacto. A poder presumir que tengo una como de eso. Como la ya, de... ¿Sí? No, no lo presumas. Te va a ir muy sería mal. Muy extraño que lo bueno, contaras así. Sí, sería muy extraño. Pero bueno, tenemos esas pantallas. Gracias por registrarse en los40.com.mx y por jugar con nosotros y participar y por escucharnos todos los días. Gracias. No, gracias. Y la gente qué se emoción sigue ganarse una pantalla, güey. Sí, la neta. Bueno. Sí. Sí, está muy bueno, ¿eh? La verdad sí. Es que no me tengo quejaba. Mucha suerte para ganar cosas así. Neta, ¿y has ganado así otras cosas? No, no tengo mucha suerte. Así ah, que no tienes emocionada. Mucha suerte. Sí. Ok. Bueno, a partir de ahora sabes que creo seis que meses, cambió, durante seis meses ya no puedes participar con nosotros en nada. Gracias. No vas a ganar nada aquí. Güey, pero es que luego la gente cree que no tiene suerte, pero tampoco participa, ¿no? Claro. Como, nunca me he ganado la lotería. ¿Cuándo jugaste? Nunca. Ah, pues, no, pues no te la vas a llevar. Pero muchas gracias. Y a la gente que nos está escuchando, regístrense. Todavía nos quedan varios días de junio y seguiremos regalando pantallas en Ya Párate. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias, Ya Párate. Ya no, y ya nos despedimos. Adiós. Ya, hasta mañana. Empezó la semana. Ya Párate. El podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.